mostrar la satisfacción del Gobierno de Aragón por poder celebrar este día del 112 europeo aquí, en la ciudad de Alcañiz. El año pasado no pudo celebrarse por motivo de la pandemia y la verdad es que retomar estas celebraciones en la calle para que sobre todo los más pequeños puedan de alguna manera interiorizar ese número del 112 ante cualquier tipo de emergencias, pues para nosotros es una satisfacción. Agradecer a todas estas personas que desafortunadamente han estado estos dos años mucho tiempo en Alcañiz. Lo estaba recordando ahora, pues durante el temporal Gloria la UME estuve alojada durmiendo en este polideportivo que tenemos al lado. Durante la pandemia la UME estuve muchísimo tiempo desinfectando. También en Filomena nos ayudaron muchísimo y además están con nosotros todos los años porque son una parte importante del Mundial de Motociclismo. MotoGP se puede celebrar también gracias a mucho del personal que tenemos aquí porque son gente que se despliega, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios como Protección Civil, Cruz Roja. Por tanto, en Alcañiz, sí, gracias a ellos podemos desarrollar muchísimas actividades cuando nos vienen, si permitís, mal dadas, pero también cuando tenemos que hacer acontecimientos como Motorland. Se ha elegido Alcañiz, es la primera vez que se sale de una de las tres capitales de provincia. Queríamos extenderlo al territorio y porque creo que es importante que en una comunidad como la nuestra no solamente se actúe en las capitales de provincia, sino también en los municipios de nuestro territorio, que es muy grande y muy extenso. Así que para mí es una satisfacción que hoy podamos estar aquí en Alcañiz.